Bueno, buenas tardes. Me llamo José María Jaurrieta Aristizábal. Soy nativo de este pueblo. Vengo a contaros, pues, las pocas o muchas experiencias que he tenido en este lugar. En principio, mi padre, pues, era cantero de profesión. Un hombre nato, entero. Mi madre, hostalesa, de Arrayoz. Y mi padre, de Vidillas, medio ribero, o zona media. Dos personas, como todos nuestros padres, entrañables. Hemos vivido una infancia muy dura, hasta apasionante, pero con toda esa amor que nos ha impulsado nuestros padres, que tantos nos han querido. Quiero expresar, en principio, pues mi amor por este pueblo. Lo quiero. Y entonces lo que sí pretendo deciros es que me siento muy a gusto actualmente, después de 65 años, pues que he sido muy feliz, he tenido mis más y mis menos como todo el mundo, pero de todas formas entrañable. En este pueblo hemos nacido tres personas. Una Mari Carmen, que desgraciadamente con 17 meses murió, luego mi hermana actual Mari Carmen y yo. Esto corría aproximadamente cuando vinimos a este pueblo sobre el año 40. Nos instalamos, o sea, se instalaron mis padres y mis hermanas en la calle Hilarión Eslava, justamente en la bifurcación con la ermita y Hilarión Eslava, en la esquina. Luego se conoce que había allí un pozo que mi padre en la salud le perjudicaba. Nos pasamos al lado del ayuntamiento, Hilarión Eslava. Y allí pasé yo mis 9 años primeros de vida. De allí nos trasladamos a la calle Federico Mayo. Nos tocó el número 2, con el maldicho patronato Francisco Franco, porque lógicamente hay mucho que hablar de ese asunto y es meterse en muchas profundidades y no merece la pena. De todas formas, las casas de Federico Mayo se hicieron en Ozolán, que gracias a eso se le ha puesto el nombre, muy bien puesto, por supuesto, y allí vivimos muchísimos años muy felices, como todos los demás vecinos, que unos eran casados, otros eran solteros, otros sin hijos, pero vamos, quiero decir que era una verdadera familia lo que observaba toda aquella chantreilla que se decía en burlada. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que se hizo una Ozolán, se empezó en el año 1953 y terminó en el 1953. 56. Quiere decir que en esos 3 años de intenso trabajo, después de la labor diaria de las empresas, que uno era carpintero, el otro era albañil, el otro era cantero, en fin, cogía todos los gremios. Entonces, la forma de hacerla fue de la siguiente manera. Salían de trabajar, como siempre, a las 6 o 6:30 o a las 7 de la tarde, y de 7 a 10 se juntaban los actuales propietarios de esas viviendas. Entonces, se les proporcionaba el material
para hacer el trabajo y ellos construían. De forma que cada cierto tiempo, pues iban, pues nos hace falta ladrillo, nos hace falta madera, nos hace falta material de construcción. Lógicamente el patronato lo, con más o menos premura, pero lo suministraba. Toda esta gente pues había de diversos oficios, pues unos eran, como he dicho antes, albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas, en fin, todos los gremios, y así conseguíamos que las viviendas se harían al completo, con gente de nuestro pueblo, que eso tiene toda la sazón y toda la gracia y todo el trabajo tan inmenso de trabajar todos los días después de la jornada de trabajo, más sábados y domingos a la mañana. Eso es impresionante. No sé si se podría repetir, pero yo creo que sí. De todas formas, lo que quiero decir es que era un auténtico auzolán. Gente entregada, gente con categoría profesional. ¿Qué es lo que conseguían? Pues ir viendo que sus viviendas iban poco a poco hacia arriba y haciendo ver que, como lo llevaban tan sumamente claro lo que querían, pues resulta que se tomaban el trabajo como una, muchas veces con mucha diversión. Mi padre, que era cantero, y perdona que te hable de mi padre, pero tenía mucha gracia porque había trabajado en muchos conventos, pues de cantero, haciendo cosas, y estaba como muy familiarizado con las congregaciones. Entonces, un dato que es muy curioso y muy bonito, que lo que hizo este hombre, que tenía, perdón, mucha gracia, pues entonces lo que hacía era poner, no apodos, sino decir como que era como una comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Por ejemplo, el que tenía muchos hijos se le denominaba como padre mayor, o prior, como queríamos decir. En segundo lugar, estaban los padres. Los padres, pues, por ejemplo, bueno, padre Teré, padre Fabián, todos los que eran casados, pues eran padres. Luego, lógicamente, los que no tenían hijos, pues eran hermanos. Y los que estaban solteros, pues eran legos. Y entonces, entre broma y broma, hicieron su casa. Y en cuestión de que, entre esos 3 años que estoy hablando, pues tenían, pues, en su auzolán, pues su almuerzo el domingo. Entonces Boni, que era el encargado de la obra, Boni Zarranz, pues decía: muchachos, vamos arriba, que esto no puede ser, que hay que currar. Ya se terminaron las casas, corría el año 56, con tan mala fortuna que vino una helada impresionante y ya se reventaron todas las tuberías, fue un auténtico debacle. En ese mismo año se quemó Cosatabar, los burladeses lo recordarán perfectamente, y fue un febrero inmenso del 56, yo me acuerdo perfectamente. No teníamos agua, íbamos a la fuente del caño allí abajo en el pueblo viejo, y aquello, si le dabas a la bomba, no funcionaba. De todas formas, nuestras madres ya se apañaron bien. Con bien de leña y dale que te pego en el trabajo, y los hombres en casa, por supuesto, que no podían salir a trabajar, salimos adelante. Las cuotas, hablando un poco crematísticamente, pues eran de la siguiente forma. Se pagaba al mes 111,45 pesetas. En muchos casos, yo diría al 100%, pero voy a dejarlo ahí, sus mujeres decían: y ya podremos pagar.
He aquí el problema. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? De todas formas, ya empezó Burlada, pues más o menos, a crecer un poco, con Mina, con las industrias cárnicas, pero quiero terminar con Federico Mayo. Y, por ejemplo, como he dicho antes, se tomaban el trabajo un poco, pues, no a chirigota, pero sí un poco jocosamente, para ver lo que era la realidad de sus vidas, ¿no? Tantas horas de trabajo, tanto sacrificio. Pues claro, después se decían, pues padre Fabián, hermano Lego, padre Teré, padre Egea, y pues el otro, sí, padre mayor, pues sí, no sé qué. Luego teníamos por ejemplo, al contable, que era el señor José Egea, que cuando iba a las mañanas, después de terminar las casas, iba diciendo por las calles, en el bloque nuestro, ¡Jaureta, un duro para la paleta! Pues un durito todas las semanas, pues para arreglar alguna teja. De todas formas, era así nuestra vida. Y luego, lógicamente, los de mi edad, todos rasos, menos algún privilegiado, o que iba al seminario, o que era hijo de gente pudiente, pues entonces aquellos se libraban. Pero los demás éramos todos macas. Uno iba de carpintero, el otro iba de fontanero, el otro iba de recadista de los pescados, el otro, en fin, todos a los 14 años íbamos a arrancar para sacar un duro para llevar a la madre. Menos mal que los tiempos han cambiado y que podemos disfrutar después de tanta penalidad y que en realidad pues había mucha necesidad de Burlada, mucha. Mis años de escuela, vamos a ver, mis años de escuela yo empecé con la señorita María en la iglesia, en la escuela vieja en el pueblo antiguo, o sea, en Burlada auténtico. Enfrente de la cárcel. Enfrente de la cárcel, sí, el calabozo. De allí subimos a las escuelas nuevas que las hizo Chorraut, a Las Ventas, justo lo que es actualmente Ermita Berri. Bueno, aquellas se demolieron y se construyó Ermita Berri, justamente a lo de la Chantreilla. Bueno, después pasamos de la Santa María, pasábamos a don Joaquín Azcárate, hombre afable, hombre generoso, hombre de Burlada. Bueno, después, gracias a Dios, llegó un maestro para nosotros todos los burladeses ilustre, que desgraciadamente le poníamos mote, claro, le decíamos el calvo. Y se trata de un hombre extraordinario, que gracias a él, los de mi edad, sabemos más o menos sumar y restar. Carmelo Sánchez. No entró antes de maestro en Burlada porque decían que era comunista. Y entonces, claro, aquello era prohibitivo. En este pueblo, y más en este pueblo, claro está. De todas formas, como en aquellos años no pensábamos en esas cosas, sino que íbamos como los corderos y había que llevar un duro a casa, y con aquello nos conformábamos. ¿Empezaste de maca? Sí, sí. ¿En dónde? ¿En Burlada? ¿En Pamplona? Sí. Empecé en Villava. Empecé en Villava en Industrias Lotu. Era una tornillería que había al lado del peso, y entonces allí estuve como un año, así. Y bueno, pues como aquello no me convencía, marché a Vigueta Selcar, que los propietarios eran los Goenagas. Los Goenagas tenían prácticamente toda la mano de obra de Burlada. Pues casi lo Zozaya,
López, Paulino, Zarategui, Perico Iturria. Y luego de Macas estábamos Juanito Iribertegui, Paco Alzueta, su padre, don Marcelino Alzueta. ¿Actualmente dónde estaría ubicada esa empresa? Vamos a ver, de Hermitaberri, todo lo que es la escuela, hacia abajo. Lo que es ahora mismo el patio de las escuelas Hermitaberri. Justamente. O sea, la pared lindaba con la chantrilla, digámoslo así. Bueno, vamos a ver. Anécdotas, pues muchísimas, porque había un tal Robustiano Flamarique, que era un operario de Vigueta Selcar. Y yo recuerdo perfectamente que era un hombre que blasfemaba mucho, que joraba mucho. Para nada, pues esto, vale. Entonces, José Ignacio, uno de los hermanos, le dijo: Robustiano, ¿por qué jura usted tanto? Y entonces el otro se devolvió y le dijo: mira, José Ignacio, más vale un juramento mío que un Padre Nuestro tuyo. Aclara el Señor. Entonces son cosas que se te quedan un poco grabadas en la mente por lo gracioso del caso. Estamos hablando de patrón a obrero. Y lógicamente aquello, pues quieras o no, es muy chocante y es a la vez muy bonito y muy aleccionador. Entonces, de esas, pues hay muchísimas cosas de que contar. Sí, bueno, pues gente entrañable, gente trabajadora, gente toda del pueblo. Y entonces, bueno, pues Marcelino Lanzueta, que siempre ha sido un hombre en volada muy característico, y pues con sus dichos, con sus cosas, pues siempre sabíamos el norte que teníamos que tener, y era gente muy noble y apasionante de vida. ¿Tú te acuerdas qué ganabas de Maca? Yo ganaba mucho dinero. Ganaba mucho dinero, dicho entre comillas, porque los Macas hacíamos los estribos de las vigas, ¿eh? Y yo recuerdo perfectamente que le llevaba a mi madre, con 15 años, 480 pesetas, que era un pastón. Mi padre, que trabajaba de cantero, ganaba más, pero no mucho más. Sí, y entonces ves, aquello, nosotros después de salir de la escuela, pues lo teníamos como todos, ¿no? Como si fuese un entretenimiento, como si fuese un hobby. Y aquello, pues eso, luego tu madre cogía aquella tela y aquello, pues vamos, engrandecías tú como persona, y en tu casa pues agradecía muchísimo. 480 pesetas al mes. No, a la semana. Porque nos pagaban semanalmente. Yo era el que preparaba los sobres encima del tablero del dibujo. Y a cada uno le ponía su sobrecito, porque, ya sabes, el chico entró para la oficina. Lo que pasa es que como era tan mañoso, pues entonces, taca, 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 y me encargaba también de hacer las copias de los planos, que entonces se hacían pues con el sol, y se metían en amoníaco y salía, pues, perfecto. Entre eso, que llevaba también el botijín, que uno se hacía una cortada. Bueno, pues yo era el jefe del botiquín. Vamos, pues eso, un poquito de no sé qué, un poco de esto, una tirita, una venda, tal, tal. Y sí, y recuerdo también, me venía el señor Marcelino Lazueta: José Mari, mi chico, venga, dame unas flecas en la espalda. Y allí cogía con esto, y ¿qué tal, señor Marcelino? Muy bien, mi chico, muy bien. Ahora, hasta luego, otro. Y así. Entonces, esa ha sido, no mía, sino la de todos los chavales de este pueblo. En principio, la diversión de Burlada, pues era muy limitada, como todos los pueblos, ¿no? De todas formas, teníamos un río maravilloso,
que el verano era la fuente de la diversión. Si empezamos a nombrar cómo entendíamos nosotros el río, empezamos por la badira de Pavoyed, que empezaba desde la terminación de los cementerios, todo lo que era la huerta de Pavoyed, hasta el matadero. Eso era una zona. Una zona más o menos prohibida, por solitaria, por profundidad. Entonces era un tanto, incluso teníamos, los chavales teníamos miedo de meternos allí. Bueno, a continuación del matadero, que era matadero municipal, que siempre asistías, por ejemplo, pues cuando había matanza de cerdos, todo ese tipo de cosas, se hacía allí mismo, lo veíamos todos, y veíamos lo que es propiamente la matanza. Pues venían a matar de muchos sitios, de Villaba, de Arre, de todos los sitios, y pues con cutos, con tal, con cual, pues ahí era la concentración. Estaba el veterinario del Valle de Hues, que examinaba los animales, y a continuación, pues esto. Bueno, hasta ahí llegamos, hasta lo que diríamos el matadero. O sea, ahí mismo se captaba el agua al depósito, a las ripas del mismo río. Del depósito de las ripas se distribuía el agua a Burlada, cosa que lógicamente, pues era, por supuesto, no se podía tomar del grifo, y el agua que bebíamos era del pozo donde nació y le lava, que era una bomba. Que allí íbamos con los botijos, con las garrafas y demás cosas para llevar a casa, para beber. No sé lo que beberíamos, pero bueno. De todas formas, eso era así. A continuación, siguiendo el río, dejamos el matadero y vamos más abajo. Y llegamos a las Zumaricas, que ahí es donde todos los burladeses han aprendido a nadar o lo que sea. A lo perro, pero de todas formas esto. Había una pequeña vaguada, una pequeña corriente, y entonces allí prácticamente todos los burladeses hemos aprendido a nadar ahí. Las Zumaricas estaban justamente a 200 metros del matadero, río abajo. Hacía una pequeña curva y es donde entramos a lo que es la ripa. Ahí había una pequeña bifurcación. Y las Zumaricas, bien dicho sea, la Zumarica es una mata que viene del río, que dice, le ha salvado la Zumarica, pues o sea, es que se ha agarrado a la rama. Bueno, después a continuación venían las losas que decíamos. ¿Por qué? Porque cubría muy poco, cubría pues como unos, en verano como unos 40 centímetros, y era todo una especie de losa. Losa que, claro, lógicamente estaba con los líquenes de lo que puede ser el fondo del río, y era pues un patinódromo, ¿no? Nuestra diversión, pues coger madrillas y chipas y algún barbo si se escapaba, pero bueno, es decir que ahí entraba la diversión de los mocetes. Llegamos al Puente Viejo. Del Puente Viejo hacia abajo, a la izquierda, donde están las huertas, se denominaban las mozas. ¿Por qué? Porque en unos sitios estaban los hombres y en otros sitios estaban las mujeres. Y aquello se denominaba las mozas. Y el Puente Viejo era de los mozos. ¿Eh? La orilla de aquí. La orilla de aquí. Bueno, continuamos. A continuación, pasábamos a una zona que le llamamos el Tronco, que tenía algunos pozos bonitos para zambullirse. Entonces, el Tronco se denominaba hasta lo que es la Huerta de Garralda. Ya, de la Huerta de Garralda al Puente Nuevo. Y ya de allí, pues, ya era otra canción porque era Pamplona. Entonces, por contar una anécdota, en el
tronco susodicho, había un pozo que tenía un árbol, pues, que estaba inclinado y de allí nos zambullíamos. Y un amigo mío, Mariano Lizcuren, pues que había estrenado un reloj, estaba más chulo que bombita. Y entonces dice, ahora me toca a mí, se sube al árbol y cuando se tira, se da cuenta que llevaba el reloj, que llevaba el dinero todo el día, y dice, el reloj, y quería salvar el reloj por encima de todo, que era un reloj, cuando cayó el pase. En lo que puede ser, pues la siega, montarte en el carro, ir a pisar uva, y sobre todo en las eras, pues jugar al fútbol, que poníamos dos piedras para postes, dicho sea de paso. Pues cuando los de Uli hacían la trilla de garbanzo, pues sacaban aquellos trillos, que yo no sé cómo nos hemos roto las piernas allí, pero eran unos trillos con unos agujeros que no sé cómo lo metíamos el pie allí. Entonces, a base de dar vueltas y vueltas y vueltas con el macho, pues bueno, pues te montabas allí y te divertías. No veías el peligro por ninguna parte. Y luego lo mismo se ha dicho eso que las habas, por ejemplo, el hecho de cuando era la recolección del trigo, pues eso, las trilladoras, que en algunas ocasiones ha estado en la Nogalera, han estado allí. En Casa Torres se hacía donde hoy está la Caja de Ahorros de Navarra, con trilladora incluida, y con el tubo directamente al pajar. En fin, es que yo en realidad muchas veces pienso, digo, ¿y cómo no nos habremos intoxicado? Porque es que va a resultar que te caía la paja encima y estabas allí más feliz que el bomba. Luego, lógicamente, cogías la cuerda y a dar las vueltas de rigor. Esa no era nuestra diversión. Es que no había otra. Y luego, pues, se hacían también, yo recuerdo, de veladas, de cines en la escuela vieja. Yo recuerdo la primera película que yo vi fue Agustina de Aragón, y que era, pues eso, pues una cosa fantástica, ¿no? Pues gracias a gente, pues como Sant Esteban, como la señorita Beatriz, como el Santo María, pues todo ese tipo de cosas. Es decir, que en verano, y el estío, en verano, dale, pues hacíamos cosas, pues como muy de pueblo y muy bonito, de trabajadores y esto. Normalmente se juntaban los sábados en un bar que se llamaba Gainza, Ataulfo Gainza. Y allí se juntaban en Auzolán también y cada uno llevaba una merendilla, la que sea. Ya sea pues unas sardinas, ya sea pues unos jorreros, ya sea no sé. Y entonces todos los componentes lo aplicaban a la misma mesa. Y picoteaban de todo. Yo he traído esto, yo he traído lo otro. Y claro, luego Ataulfo tocaba el acordeón. Venía un tal Manolo, que no me digas el apellido, que tocaba el violín. Luego el señor Teré tocaba la guitarra, acompañado también con el maestro de Carlos, Natalio de Carlos. Y este Terence era un señor muy majo, que era cantero también, Fernando. Y se juntaban allí todos y claro, luego las botellas de vino, pues bueno, es que aquella pobre gente que iba a hacer. Después de salir y trabajar de Federico Mayo, pues se juntaban allí. Y armaban unas timbas, con unas alegrías impresionantes. Lógicamente todos a casa con los pies redondos. Bueno, pues este era el pueblo de Burlada, y esto yo lo que conozco de Burlada,